Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al penúltimo vídeo del Christmas Hack. Hoy me siento, como veis, con mi querido Bullet Journal y unas preciosas casitas, que ya veréis por qué tengo estas casitas por aquí. Vamos a preparar hoy el mes de enero, ya lo tengo todo planificado, así que me voy a poner a ello porque voy a dibujar bastante para este mes, porque uno de los temas que tenía muchas ganas de hacer y que en 2020 no hice, fue el de estas casitas en general y farolas. Esto es lo que vamos a tener este mes. Estas casitas son unas casitas que compró mi madre hace un montón de años cuando fuimos a Holanda. Son casitas, no sé si veis los zuecos, de las típicas holandesas, que es una arquitectura que me encanta, es una de las cosas que más me gusta de Ámsterdam. Y esto, pues mira, me apetecía hacerlo para enero, así que es el tema que vamos a preparar. Estaríamos por hoy, así ha quedado la portada del mes de enero. De momento me he centrado solo en el color amarillito este, como para dar luz a las farolas. Quizás más adelante me entretengo más a pintar con, pues eso, marrones, grises y más detalles las diferentes casitas que vais a ver que he preparado.
Pero de momento me gustan así más neutras, pero quizás si tengo algún ratito pues me entretengo. Para la portada he escogido preparar las casitas por aquí, las farolas, farolillos, candelabros, no sé cómo llamarlas, colgando por aquí arriba, el mini título, y dos quotes que me han encantado para este 2021, especialmente enero. Para el mes la he liado un poco porque me había dejado una columna de días y ya había puesto todos los días, por eso veis que algunos están un poco raros porque he hecho como el apaño de los números arreglados. He hecho las casitas aquí, una farolita por aquí y he puesto una cuota aquí. ¿Qué pasa? Aquí yo había planteado poner los objetivos del mes y algunas cositas, pero lo he movido, no pasa nada porque nos faltaba una columna para los días. Aquí tenemos la organización mensual y la master to-do list. Esta veis que la he dejado aún más neutra. Aquí lo que voy a hacer es hacer una to-do list de absolutamente todas las cosas que tengo pendientes, tanto de casa, del trabajo, absolutamente todo, todo, todo. Aquellas cosas que te olvidas siempre y que dices, yo tenía que hacer algo. Aquí todo. Voy a hacer un poco de brain dump de todas las to-dos que tengo que preparar. Y luego aquí, como os digo, he hecho la organización mensual. Me he hecho una listita para los objetivos del mes, una lista para cosas para probar y luego una lista de libros por leer. Obviamente tengo este espacio aquí abajo por si necesito organizar cualquier otra cosa. Casitas, farolillo, farolillo. Vale, a ver, vamos a ver. Aquí he preparado el Habit Tracker. No me han salido muy rectas, pero sabéis que no me gusta usar la regla, así que para el Habit Tracker este mes he intentado hacerlo completo, en plan para todo el mes, con un montón de cosas, desde el skincare, tomarme las pastillas, practicar japonés, tocar la guitarra, tocar el piano, aquí del 1 al 31. Entonces cada día que cumpla una de estas cositas, pues haré un puntito o un tick o una cruz, ya veremos, en la línea amarilla que corresponde a cada categoría. Y luego este también era uno que tenía muchas ganas de probar este año, que es el Mood Tracker, y lo he hecho con farolitas. Me he puesto a hacer diferentes farolitas y aquí tengo la leyenda de color para, pues dependiendo de cómo esté yo ese día de humor, colorear las farolas de distintos colores. No sé, esta ha sido súper entretenida de dibujar, me ha gustado mucho y creo que va a quedar muy guay al final del mes. ¿Qué más tenemos? Favoritos con casitas y farolita. He cambiado un poco las categorías, ya lo veréis en el vídeo de finales del mes de enero. Pero bueno, básicamente tenemos el título, detallitos y las categorías, porque sabéis que es donde me hago la lista de las cosas que más me gusta durante el mes. Podéis ver que está a doble página y que no tenemos Happy Thoughts. No hay Happy Thoughts este mes, porque si los hago los haré en otro diario, en plan diario mío de escribir antes de irme a dormir. No aquí. Entonces, dos páginas nuevas. Tenemos una página para organizar un poco nuevo año, nuevos hábitos, nuevas rutinas, lo he dicho. Organizarme una morning routine y una night routine. Me he hecho las casitas en la morning y las farolitas en la de noche. Aquí, como podéis ver, me he preparado una organización que también es nueva, que es el Monthly Challenge. Me he preparado 11, porque el 12 sería diciembre y ya tenemos el Christmas Hack, pero me he preparado un reto mensual de diferentes cosas. Este mes nos toca probar cosas nuevas. Tengo la lista por aquí y tan solo me va a quedar pasarla a limpio y poner cada día lo que voy a probar. Y esto lo haremos cada mes. O sea, esta página estará cada mes. Tengo un challenge distinto para cada mes. Temas muy diversos, desde esto, probar cosas nuevas, japonés, aprender un idioma. Tenemos desde limpieza, muchas cositas. Y llegamos a la última página que he preparado, que es la semana. Pero es una semana diferente. Solo he preparado una porque voy a probar este nuevo método. Se llama el time blocking y consiste en planificar todas las horas de tu día. Yo lo que he hecho ha sido en la parte superior plantearme las tres tareas más importantes del día, o sea, las tres cosas que sí tengo que cumplir este día. Aquí me puedo hacer una to-do list de las cosas que tengo que conseguir esa semana. Y luego veis que aquí están, pues, de las 8 a las 8 he puesto. Yo qué sé, por ejemplo, el lunes, que trabajo por la tarde, pues trabajo de 4 a 8. Te haces un bloque aquí y dices, work. ¿Qué voy a hacer de 8 a 9? Tal, ¿qué voy? O sea, se trata de ir como rollo organizándote el tiempo así en bloques. No lo he probado nunca, voy a probar a ver qué tal me va. Y he hecho esta mini leyenda aquí de tiempo de estudio, crear cosas de casa, trabajo y mí, para hacer los bloques con código de color. Como no sé aún cómo lo voy a organizar, los he dejado en blanco y ya os enseñaré cómo queda. Pero esto sería todo por el mes de enero. Estoy súper contenta, me encanta esta libreta, de verdad el papel es una gozada, es súper grueso,
O sea, es un puntazo esto. Espero que os haya gustado. La verdad es que me he motivado mucho con este. He dibujado un montón también con el tema de las casitas y las farolitas. No sé, era un tema que hacía mucho tiempo que quería probar y que me llamaba mucho la atención. Y creo que no ha quedado mal. Y creo que sí que a la larga las iré pintando por decorarlo un poquito más. Porque cuando le he añadido un poco el amarillo a las farolitas me ha gustado mucho. Entonces creo que con tonos grises, marrones, quizás algún azul para las ventanas, puede quedar muy chulo. Pero bueno, ya veremos. De momento el acento, digamos, el color de acento es el amarillo. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Dejadme en comentarios recomendaciones para nuevos vídeos del Bullet Journal, ideas de temas, cosas que creáis que puedo probar. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo ya con el último del Christmas Hack. Nos vemos mañana, terminamos el reto 31 de diciembre. Qué rápido se me ha pasado este año, chicos. Pero nada, que espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos mañana. ¡Adiós!